Chicos, hoy con Carol vamos a descubrir quiénes son el más y la más egocéntrica. Carol. Yo me encargo de los nenes, así que acompáñenos. No sé si la más egocéntrica, pero se esfuerza, Eli. Se esfuerza, intenta. Santiago y Alan. Ellos lo que no pueden ver espejo. Porque ven espejo ya. Activan. Su modo egocéntrico. Creo que es Araceli. Yo también digo Araceli, ¿pero por qué? Araceli porque creído no es. Ahí ya digo todo ya. ¿Vane? ¿Vos también? ¿Vos lo que? ¿Nace dónde? Una eternidad más tarde. Ay, qué pregunta. Obvio que Marmolejo. Él es el dios de todos los realities, menos de Calle 7. Ya le estoy mirando. ¿Y por qué? Y por sus gestos mismos, lo eso así, tipo, ella la más creída. ¿Y Marmolejo quién? Marmolejo, 100%. Atos. Atos, egocéntrico. Sí, Atos. ¿Allá? No, Atos es la red 10, legalmente. ¿Delira? ¿Delirol? Le metió. Sí, ojo, el loco no se equivoca, está entre Liz y Sol. Puse Liz por ahí. Liz, fácilmente. Liz, realmente Araceli. Y vos que le conoces bien, seguramente que puedes decir eso, ¿verdad? Sí, tengo mis razones porque solamente piensa en ella misma. Hay muchas actitudes que tiene y yo creo que no es empática. Y Marina no es así, ¿verdad? Marina es más buena onda. Te voy a decir a Marina, ¿sí? Dale. La digo más agradable, Marina. ¿Y por qué es Liz? me leíste realmente porque yo iba a decir Liz. La verdad que Liz no más luego. Para mí que Liz ya no. Liz, ella me olvidé. Bueno, gente, concluimos que el más egocéntrico, no se me ve, es Marmolejo y de las chicas. Desde que comenzó el loco se supo que iba a ser Liz. Así que chicos, felicidades. Ya me puedes dejar en paz.